Hola, ¿qué tal? Soy el Prof. Caleb. Bienvenidos a nuestro taller de matemáticas para tercero de primaria. En este día vamos a hablar acerca del valor posicional para números de tres dígitos. En la descripción del video puedes ver un video anterior para el valor posicional con números de dos cifras. Bueno, el día de hoy, como ya les dije, vamos a hablar números de tres cifras. ¿Cuántos números podemos construir con tres cifras? Bueno, a lo mejor algunos de ustedes ya saben la respuesta a esta pregunta, pero la respuesta simple es 999 números, es decir, del 1 al 999 son los números que podemos representar con tres posiciones. Como ustedes saben, nuestro sistema es posicional de base 10. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si yo quiero contar, tengo que ir agrupando de 10 en 10. ¿Cómo lo hacemos? Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que quiero contar 22 objetos. Entonces, yo lo puedo hacer con palitos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Si yo quiero escribir los números así, es muy tardado. Tengo que escribir muchos palitos y la verdad es que no es eficiente. Es decir, tengo que usar mucho espacio, tengo que usar mucho tiempo y lo que quiero es usar poquito espacio y poco tiempo para representar números a la hora de escribirlos. Entonces, como ustedes saben, el valor posicional nos dice que tengo que agrupar de 10 en 10. Entonces, este número tiene dos decenas, por lo que escribo un 2 así. Y tiene dos unidades. De esta manera representamos el número 22. Dos decenas y dos unidades. Acuérdense que esta, la primera posición, voy a empezar con la primera, son las unidades. Unidades. Y la siguiente posición son las decenas. Las decenas, grupos de 10. ¿Cómo se llama la siguiente posición? Muy bien, son las centenas. Entonces, si quiero representar el 999, ¿qué es lo que me dice? Que tengo 9 unidades. Después, tengo 9 decenas. O grupos de 10, pero ¿qué pasa cuando en el número que quiero tratar de representar tengo más de 10 grupos de 10? Escuchen esto, cuando tengo 10 unidades, eso es una decena, pero ¿qué pasa cuando tengo 10 decenas? ¿Cuántos palitos tendríamos en 10 decenas? Entonces tengo que hacer una multiplicación. 10 por 10, eso es igual a 100. Entonces, la siguiente posición se llama centena. Una centena es igual a 100 elementos. Vamos a ponerlo en este color. Tenemos una centena, bueno, en este caso tengo 9 centenas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? 9 grupos de 100, que sería 900, vamos a ponerlo así, 900. Luego tengo 9 grupos de 10, que sería 90, aquí le vamos a poner 90. Y por último tengo 9 unidades. Entonces, el 999 se puede escribir de esta manera. Es su notación desarrollada. Estoy desarrollando este número. 9 centenas son 900, 9 decenas son 90 y 9 unidades son simplemente 9.
Bueno, vamos a ver un ejemplo ahora de aplicación. Es un problema para hablar de este valor posicional con tres cifras. Entonces, tenemos un señor que vende chocolates, se llama Don Justino, y él va a entregar sus chocolates de la siguiente manera. En una bolsita pone 10 chocolates. Entonces, en una bolsita, él pone 10 chocolates. Ok, pero pues él no quiere vender solo 10 chocolates, él quiere vender más. Entonces, él hace cajas con 10 bolsitas. Entonces, en una caja, el señor Justino pone 10 bolsas. Entonces, ¿cuántos chocolates hay en una caja? Si cada bolsa tiene 10 chocolates y en una caja voy a colocar 10 bolsas, entonces tengo en total 10 por 10 es igual a 100. Muy bien. Entonces, las bolsitas representan las decenas y las cajas representan las centenas. Chocolates solitos, que no sean más de 10, bueno, esos son unidades, ¿verdad? El problema dice así, en una escuela le pidieron 807 chocolates. Para empacarlos, su hijo le ayudó y entregó 8 cajas y 7 bolsas. Entonces, entregó, voy a ponerlo aquí, 8 cajas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aparte entregó 7 bolsas. 1, parecen manzanas, ¿verdad? Pero imagínense que son bolsitas. Vamos, 6 y 7 bolsitas. Ok, la pregunta es, en la escuela le pidieron 807 chocolates, pero él entregó este número de cajas y este número de bolsas. La pregunta es, ¿entregó la cantidad correcta? Vamos a verlo de la siguiente manera. Entonces, dijimos que cada caja tiene 100 chocolates. Entonces aquí tengo 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Los chocolates que hay en las 8 cajas son en total 800. Y después entregó 7 bolsas. Dijimos que en cada bolsa hay 10 chocolates. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Entonces él en realidad entregó 800 más 70. Y como ustedes saben, este número es el 800. 70. Recuerden, la primera posición son las unidades. Entregó 0 unidades porque no entregó chocolates sueltos. La siguiente posición son las decenas, que son 7 porque entregó 7 bolsitas, cada una de 10. Y la tercera cifra son las centenas, que son 8 en este caso, porque entregó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cajas. En total 870 chocolates, por lo tanto el señor Justino, o mejor dicho su hijo, se equivocaron y en lugar de darles 807 chocolates, entregaron 870 chocolates. En la descripción del video vas a encontrar una actividad para el día de hoy en Khan Academy para reforzar el conocimiento del valor posicional con tres cifras. Soy el Prof. Caleb y nos vemos en nuestra próxima emisión.